Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a cómo centrar los iconos de la barra de tareas o cómo ponerlos en el medio, llámenlo como quieran. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para que la barra quede más bonita. Esto lo vamos a hacer sin descargar programas ni nada, ya que los programas lo único que hacen es consumir recursos de nuestra computadora y podemos hacerlo sin utilizarlos, los programas. Bueno, antes de empezar, en el último video que hice, que lo configuré como estreno, en el chat muchas personas me estuvieron pidiendo que les mandara saludos. Bueno, en este video no lo voy a hacer porque puede haber mucha gente a la que no le importe a quien yo mande saludos. Por favor, entiéndanme. Así que dentro de poco voy a hacer un video especial para mandarles saludos a todos. Pero eso sí, vayan a mi canal, aquí en la pestaña Comunidad, entran ahí, bajan un poco, bueno, ahora no aparece, pero dentro de poco va a aparecer una publicación. Ustedes lo que tienen que hacer es comentar en esa publicación. No sé, comenten lo que quieran. Mándame saludos, o quiero un saludo en tu próximo video, en fin, bueno, ustedes me entienden. Y yo les mandaré saludos, como ya les dije, haré un video especial mostrando los canales de cada uno de ustedes y todo eso. Bueno, ahora sí. Aprendamos a centrar los iconos de la barra de tareas. Lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva carpeta en el escritorio. Ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, esperen que a medida que pase el video lo van a entender todo. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía del escritorio. Nos vamos a Nuevo y elegimos Carpeta. Aquí está. Le cambiamos el nombre. Ay, Dios, mi garganta. Le cambiamos el nombre. Si se les fue la selección, hacen clic derecho y luego en Cambiar nombre. Bueno, por ejemplo, escriben MJ, no sé. Ahí está. Bueno, ahora haremos lo siguiente. Clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas y desbloqueamos la barra. O si ya la tenés desbloqueada, la dejas así. En este caso está bloqueada, la voy a desbloquear con un clic. Otra vez clic con el botón derecho en una parte vacía de la barra. Y nos vamos a la opción barras de herramientas. Nos situamos aquí y pulsamos en nueva barra de herramientas. Aquí. Ahora buscamos la carpeta que hemos creado en el escritorio o que habíamos creado. Aquí en escritorio. Acá está. La seleccionamos con un clic. Y pulsamos en el botón seleccionar carpeta. Aquí está, miren, aquí. Ah, recuerden que tienen que tener desbloqueada la barra, porque si no, no lo van a poder hacer. Bueno, ahora viene la magia. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal, porque van a aprender un montón de cosas sobre YouTube, sobre la barra de tareas, sobre Windows 10. Por cierto, si quieren saber más sobre cómo configurar la barra y personalizarla, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ahí aprenderán a cómo cambiar el color de la barra, cómo poner la barra transparente, en fin, todo. Todo sobre la barra de tareas. Pero un ratito. Ay, Dios. Bueno, sigamos. A ver. Ya tenemos la nueva barra de herramientas, que es esta. Ahora, como pueden ver aquí, aparecen dos líneas verticales. Nos situamos sobre ellas. Cuando nos aparezca la flecha doble, hacemos clic sostenido y arrastramos o movemos hacia la izquierda, hacia el final, así.
Así, 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 hasta ahí. Ahora sí, soltamos. Ahora nos vamos a las otras dos líneas verticales. Ay, estoy mal de la garganta, perdón. Aquí, otra vez aparece la flecha doble. Hacemos clic sostenido y movemos hacia la izquierda. Y elegimos a ver, no sé, en la parte que queramos que se ubiquen los iconos. En este caso era centrar, ¿no? Así que va a ser en el centro. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí, ahí. Bueno, ahora hacemos clic con el botón derecho del mouse en la MJ de la carpeta, de la barra de herramientas. Hacemos clic con el botón derecho y desmarcamos la opción mostrar título. Clic derecho sobre las dos líneas. Estas, a ver. Y mostrar texto también lo desmarcamos. Ok, ahora lo único que tenemos que hacer es volver a bloquear la barra de tareas. Clic derecho sobre una parte vacía de la barra y bloqueamos. Ahí está. Ya no se pueden mover los iconos. Quedaron centrados o en el medio. Bueno, ¿qué pasa si queremos agregar, por ejemplo, más iconos aquí, más aplicaciones? Miren. Por ejemplo, voy a agregar esta, voy a anclarla a la barra. Voy a hacer lo mismo con dos o tres más. Como pueden ver, se van alineando hacia la derecha. Miren. Bueno, si agregan más aplicaciones y quieren centrarla más, o centrar los iconos más en la barra, clic derecho sobre una parte vacía, desbloqueamos la barra, clic sostenido en estas dos líneas, las líneas verticales, y movemos hacia la izquierda en este caso. Ahí está. A ver un poquito más. Ahí parece que está. Ahí está bien, sí. Clic derecho y volvemos a bloquear la barra. Y ahora, ¿qué pasa si queremos que vuelva a la normalidad? Bueno, esto es muy fácil. Clic derecho sobre una parte vacía. Nos vamos a barra de herramientas. Nos situamos ahí. Y aquí está la MJ, la carpeta. Hacemos clic ahí. Y listo. Volvieron los iconos a la normalidad. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.